No hagan caso a mis palabras y disfruten de las imágenes, que es quizá lo mejor. Las imágenes están puestas como pretexto. Es decir, cuestan mucho hacerse imágenes estando a tantísimos kilómetros. He procurado que sean imágenes peruanas para que a la mayoría les pueda sonar. No va imagen con texto, aunque lógicamente van a salir las dos ideas que quiero que se queden con. Si ahora mismo cogiésemos un micro y saliésemos a la puerta y le preguntásemos al primero que pasase: oiga, estamos en Pentecostés, ¿usted sabe de eso? ¿Qué quiero decir con esto? Que una cosa es la profundísima lección magistral que ha hecho el padre Jaime, y a lo mejor hay que estirar eso, pero otra cosa es lo que siente y vive el pueblo. ¿Qué está en la realidad? A mí, como historiador, soy investigador, y lo que quiero es saber el documento, el dato. Que tiene que haber reflexiones en la iglesia, pues claro, como en cualquier mundo o en cualquier sector. Entonces, yo lo único que pretendería es que, si les puedo aportar dos ideas, que tengan mejor noción de lo que es la catedral y lo que es la catedral, pues me siento satisfecho. Entonces, el conjunto de imágenes va por ahí. La catedral es como se llamaba, y no se preocupen porque como las diapositivas, las imágenes están temporizadas, a medio minuto, significa que cuando acabe la última, un servidor acaba, y no hay más. Entonces, la catedral se tenía tradicionalmente como la iglesia. La iglesia, el edificio, el templo, donde el obispo tiene su cátedra, que luego jugaremos con la palabra cátedra y la palabra sede. Es, por lo tanto, la iglesia principal y más importante de cada una de las diócesis. Se le llamaba en latín Iglesia Mayor. Por ser la sede, por lo tanto, oficial del obispo. Y al tiempo, esa iglesia local, aunque sea importante, es donde tiene su jurisdicción para enseñar la palabra de Dios y celebrar los sacramentos. Y donde con el clero y el pueblo, la comunidad, forma un cuerpo de Cristo particular, no opuesto, no partido, pero que es particular porque es limitado, dentro de la Iglesia universal, a la que está unida por su adhesión a la silla de Pedro. Y jugamos con esos sinónimos de cátedra, sede, silla. Y nos movemos en un lenguaje de símbolos, pero los símbolos tienen una riqueza enorme. Y el problema de hoy día es saber decodificar el símbolo y lo que eso ha significado, que en esto sí que tenemos atraso el mundo occidental. En relación al mundo antiguo, aparentemente menos conocedor, pero sin embargo sabía identificar y decodificar los símbolos. Hoy no es difícil encontrarse, y no me quiero perder en ejemplos, por ejemplo, de un estudiante de arte, que por eso es más fuerte. Oiga, ¿y por qué dice que es el San Pedro? Bueno, era una chica, no tengo nada ahora con el elemento de hombre o mujer. Digo, bonita, no ve las llamas. ¿Y eso qué es? Y le dije, mire, usted dedíquese a astronomía o a ingeniería porque le veo mal futuro en arte. Sí, no sabe identificar a San Pedro por las llamas. O alguna imagen de San Pedro por las llamas. No nos metamos con otra iconografía mucho más compleja y más oscura. Por tanto, es que los símbolos y el lenguaje de símbolos, la Iglesia ha sido maestra de simbología. La catedral es también el lugar por excelencia de la celebración del culto y de la plegaria, lo que significa que todo lo que aquí, en la catedral, se hace y se dice, se convierte en el punto de mira de toda la diócesis, del clero y del pueblo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué se quiere decir?
que además de lo que se hace en la catedral se convierte en escaparate. La mayoría de párrocos es que la catedral hace, es que la catedral dice, es que la catedral he visto, y lo mismo el pueblo. Por eso tiene esa doble función, lo que se haga en la catedral desde el punto de vista religioso, espiritual, sacrificial, pero es que también está siendo punto de referencia para el, centro, el resto de la diócesis, en positivo o en negativo. Y esto no se debe olvidar del clero que celebra a diario misa en la catedral. Del ceremonial de obispos, cito: por la majestad de su construcción es signo de aquel templo espiritual que se edifica en las almas y que resplandece por la magnificencia de la gracia divina. Además, debe ser manifestación de la imagen expresa y visible de la Iglesia de Cristo que predica, canta y adora en toda la extensión de la tierra. Debe ser considerada ciertamente como imagen del cuerpo místico de Cristo, cuyos miembros se unen mediante un único vínculo de caridad, alimentados por los dones que descienden como rocío del cielo. Un texto bastante claro de lo que nos está indicando que es la catedral. En algunos lugares se ha mantenido además una costumbre y una tradición bellísima, que era de un hondo sentido espiritual y simbólico, consistente en que durante este tiempo de Pentecostés las parroquias peregrinaban en sentido de peregrinación de camino espiritual, e iban a la iglesia madre local, la que fuese de cada una de las diócesis, para manifestar la adhesión espiritual que tenía esa parroquia, esa comunidad, con el pastor, y le llevaba simbólicamente una ofrenda y celebrar el sacrificio eucarístico. De esta forma se manifestaba físicamente, materialmente, visiblemente, el sentido espiritual de la unión de los miembros de cada una de las parroquias, de las comunidades locales, con su cabeza, el pastor de la diócesis, que luego, a ejemplo, lo harían los obispos cuando sea, cuando llegan a, cuando viajan a Roma, no en visita normal, ordinaria, sino en ese sentido de la visita divina, a presentar la radiografía, el sentido, en fin, de esa diócesis y esa unión con el Papa. La catedral es un templo construido por piedras vivas, simbólicamente, por lo tanto, es un edificio sin terminar. Sin terminar porque se tiene, se debe construir día a día, plazo a plazo, paso a paso, porque es la forma de demostrar que es una iglesia viva, que está en obras y que tenemos empeño en no terminarla, sino en seguir la construcción. Aquí no importa decir, por lo que tiene de símbolo, es que queremos ver la iglesia terminada. Habrá que ver el templo terminado como tal, si ha habido una reforma, si ha habido un embellecimiento, una limpieza, una restauración, pero espiritualmente es una iglesia que se está construyendo continuamente. También, citando al ceremonial de obispos, nos dice que por eso conviene que todos tengan en gran aprecio la vida litúrgica de la diócesis en torno al obispo, sobre todo en la iglesia catedral, persuadidos de que la principal manifestación de la iglesia se realiza en la participación plena y activa de todo el pueblo santo de Dios en las mismas celebraciones litúrgicas, particularmente en la misma Eucaristía, en una misma oración junto al único altar donde preside el obispo rodeado de su presbiterio y ministros. Creo que por lo menos les queda, o he pretendido que quede, una idea clara del sentido de catedral como edificio material, pero sobre todo como edificio espiritual.
Catedral, ¿por qué el nombre? ¿Por qué catedral? Porque en la catedral está la cátedra. Algunos discuten, ¿qué fue antes? ¿La catedral y luego la cátedra? Primero la cátedra y luego la catedral. Esto es discusión filológica y no merece la pena meternos más. La cátedra, si hemos dicho que la catedral es la sede natural del obispo, es porque en la catedral, en el edificio, está la cátedra. La cátedra del obispo, que es el lugar desde donde preside la asamblea litúrgica diocesana, por lo tanto, como titular que es de esa iglesia y desde donde o en donde dirige el culto solemne que en ella se celebra. Eso es lo que dice la idea que refleja el catecismo de la iglesia. También, literalmente, del ceremonial de obispos, la iglesia catedral es aquella en la cual el obispo tiene situada la cátedra, signo del magisterio y de la potestad de pastor de la iglesia particular, como también signo de unidad de los creyentes en aquella fe que el obispo anuncia como pastor de la grey. Procuro repetir un poco para que a base de repeticiones les quede, cuanto mejor les quede, mejor. Simbólicamente, la catedral es también, a su vez, signo de Cristo, piedra angular, tanto lo que hemos oído en el Evangelio, y cabeza de su cuerpo, que es la Iglesia. Y de alguna forma es que la catedral está representando en pequeño, en maqueta, es que es la imagen de la Iglesia Universal, con todas las características, está simbolizado y representado en la catedral. La cátedra está unida al ministerio que ejerce su titular, descendiente legítimo del colegio apostólico, que ejerce una autoridad y un magisterio superior, gobernando y predicando. Ya sabemos que esto es simbólico, aunque a veces lo haga físicamente. El obispo tiene otras muchísimas formas de comunicarse, de gobernar, regir a su pueblo, a la diócesis, con cartas pastorales, con visitas, con encuentros, pero sin olvidar que en la catedral esto se representa y se reafirma con mayor importancia. Para que manifieste este valor de signo, debe ser, esto es importante, la cátedra, la sede, una, fija, elevada y digna. Única, porque la sede suya y donde ejerce como padre y pastor, como obispo y pastor, es la catedral. No puede tener en cada parroquia una cátedra. Irá, se entrará con la comunidad, pero ojo, la cátedra es la que está en la catedral. Por tanto, única. Debe ser fija. No, es que ahora la vamos a cambiar y vamos a hacer la celebración en aquella capilla importante y aquí traer la cátedra. No. La cátedra tiene que ser fija por, de alguna forma, solidez, contundencia. Por tanto, esto es importante, son signos que hay que tener en cuenta para los liturgistas, luego para la decoración, la remodelación de una catedral, etc. Debe ser elevada, no solamente por la dignidad del titular que la va a ocupar, sino también y sencillamente para que sea visible. No es el pastor, pues si yo llego a la catedral como pueblo fiel, quiero ver a mi pastor. Ah, es aquel que está allí. Y de alguna forma, esto es reversible, para que el pastor vea su rebaño. Es cierto que desde los espacios escénicos, lógicamente no he sido obispo, no he estado nunca en una cátedra, pero bueno, puedo ir una vez al coro y sentarme y ver desde allí y el pueblo. Y no quiero decir ahora que esto sea un defecto. El pueblo queda lejano, es que tiene que quedar, si es una asamblea y una celebración, donde hay cientos de personas. Otra cosa es que luego pase, diga, etc. Pero es que el obispo tiene que estar visible y un poco lejano físicamente y él ver un poco distante al pueblo. Pero estas son situaciones el pueblo que se junta en una de estas celebraciones solemnes.
Lo normal es que la cátedra, y bueno, ya van viendo aquí tanto catedrales como cátedras, es normal, como diría el prefacio Dignum y necesario, que la catedral sea, perdón, que la cátedra sea bella. No hace falta que sea lujosa, y aquí van a ver, lógicamente, cátedras que son piezas de arte por la importancia, por la calidad y, de los materiales. De alguna forma que se destaque la belleza, la ornamentación de la cátedra. Y aquí podrán ver, y no voy a ponerle a un crítico, cátedras enormemente bellas y para admirar, y otras para decir, bueno, si la quitasen del lugar donde está, pues a lo mejor se ganaba, al menos estéticamente. Pero bueno, supongo que lo han hecho con la mejor intención en las reformas, por eso es que en las reformas litúrgicas, desde el punto de vista material, diríamos que hay que pensarlas. Pensarlas en sentido de escuchar a los expertos, vamos a debatirlo, vamos a ver qué es lo mejor que se puede poner. Pero bueno, esto ya es un rango menor. A lo largo de la historia también ha recibido el nombre de cátedra el púlpito. El púlpito desde donde se predicaba la palabra de Dios. Y esto, para los que manejamos descripciones artísticas, podemos ver que en las crónicas de las grandes fiestas, y esto ha durado, pongamos que hasta los años 50 del siglo pasado, casi siempre el periodista, digamos, en la época anterior, del barroco sobre todo, que siempre se decía, ocupó la sagrada cátedra. El doctor fulano de tal, ocupaba, porque en ese momento era para enseñar, predicar la palabra de Dios. Entonces, púlpito en sentido de cátedra, no como duplicado de la catedral o de la cátedra episcopal, sino como lugar donde es el predicador y desde donde va a dirigir la palabra para formar o educar al pueblo. Generalmente, la cátedra, la pieza, tiene forma de sillón de brazos, que es una forma ya de resaltar la categoría. Respaldo generalmente alto, que de alguna forma es destacar desde el punto de vista del pueblo, desde el nivel del pueblo, se conoce la cátedra por estas características. En las basílicas paleocristianas y durante casi todo el románico, la cátedra estaba situada en el muro del ábside. Era en una época en que el altar no estaba unido al ábside, estaba desprendido como ahora, después de la reforma del Vaticano II, y por tanto la cátedra estaba unida al ábside, debajo de la pintura, si era lógicamente una gran, y en algún caso he puesto, creo que he recogido pintura para embellecer el ábside, debajo, por tanto, unida físicamente, materialmente, al ábside, rodeada, claro, la parte central rodeada, lo normal es que sean ábsides semicirculares, rarísimo, eso ya tiene una construcción rara por muchos motivos, que sea un ábside plano, pero bueno, si es un ábside plano, puede ser un poco poligonal la adopción en la parte baja de un banco corrido, de alguna forma, porque el obispo preside y celebra en comunión, y físicamente se está viendo la comunión. En una sede del clero vivíamos el presbiterio, o como fuese llamado entonces, pero como parte del clero, donde se está demostrando la unión del clero con su pastor, y ese símbolo de unión se está representando y simbolizando ante el resto del pueblo. Solía ser de una pieza, hemos dicho, labrada y ricamente ornamentada de material noble, madera muy labrada o labrada y policromada, de mármol, de jaspe, de piedra, depende del lugar donde se esté, de las posibilidades económicas, es decir, que esto ya depende de esos
requisitos secundarios. En algún caso, que esto ya es un ungido lujosísimo y saldrá por ahí de marfil o de alabastro con incrustaciones, por eso les he dicho antes que había por ahí piezas de museo. En el entorno, que ya les indicaba antes, en el entorno lateral del altar mayor, de forma poligonal, semicircular, es donde se colocaba el asiento o el banco para los sacerdotes, el presbiterio, que acompañaban al obispo en las celebraciones que fuesen. Y donde realmente también, por eso se realizaba el altar exento como lugar sacrificial, donde el obispo y el clero están celebrando el martirio, la muerte y resurrección de Jesucristo. El altar, vuelvo a recurrir al ceremonial de obispos, nos dice, el altar se construya y se adorne según las normas del derecho. Sobre todo se debe atender a que el altar ocupe un lugar que verdaderamente sea el centro al cual se dirija espontáneamente la atención de la asamblea de los fieles. El altar de la iglesia catedral de ordinario ha de ser fijo y dedicado, separado de las paredes, para que se pueda fácilmente pasar alrededor de él, no solamente en el rito de la incensación, etcétera, y se pueda realizar la celebración de cara al pueblo. Sin embargo, cuando el altar antiguo esté situado de tal manera que se haga difícil, conocemos altares bellísimos que están unidos en la pieza, por ejemplo, los románicos. Claro, aquí ahora el debate desde el punto de vista de los restauradores, que no quiero ahora decir que sean del ministerio de los ministerios, porque puede haber restauradores enormemente creyentes, aunque sean funcionarios del ministerio, del equipo de arquitectura. Pero, sobre todo, por eso les decía antes de dialogar y de hablar, y se pide mucho en tema de construcción de edificios, que el arquitecto, el equipo de arquitectura, sin despreciar sus conocimientos técnicos, ahí no se debe meter el clero o el párroco, consejo presbiteral, pero sí darle y sugerirle unas nociones litúrgicas. Oiga, es que un altar es esto. No me haga un diseño precioso, que a lo mejor es impecable y artístico, pero ojo, esta pieza no nos vale. Entonces, yo sé que este diálogo muchas veces no es fácil. Yo digo la teoría, es más fácil decirla. Es decir, a ver cómo le hago saber al arquitecto y que contacte con esto. Si el arquitecto es cristiano y tiene conocimiento, oiga, usted ya tiene todos los datos técnicos de arquitectura y encima de liturgia, pero es que a veces no siempre nos encontramos o se encuentran con esto. Para decíamos, de cada pueblo. Sin embargo, cuando el altar antiguo esté situado de tal manera que haga difícil la participación del pueblo y no se pueda trasladar sin detrimento de su valor artístico, eríjase otro altar fijo, artístico y dedicado ritualmente, y solo sobre él se realicen las sagradas celebraciones. Procedo, ya saben ustedes, y además esto lo pueden ver, de un sitio emblemático en España, el Monasterio del Escorial, obra de Felipe II, artístico bajo todos los puntos de vista. El altar con la reforma nos planteamos, nosotros los agustinos somos custodios, estamos protegidos para todo elemento con el patrimonio nacional de España, que es el que vigila el mantenimiento de los sitios de la corona. Son pocos centros, pero son monumentales. Entonces, el altar quedó fijo donde está y se puso un plano, claro, es que la Basílica del Escorial tiene primero un tramo de escaleras inmensas, luego hay un peldaño de presbiterio y luego había un tramo menor de 5 peldaños hasta donde estaba el altar. Todo eso se ha respetado como está y en el peldaño, en el primer plano del presbiterio, ahí es donde se ha puesto
el altar, que es, está exento, por lo tanto, se puede rodear en las grandes ceremonias que celebramos, del triduo, de San Lorenzo, porque es el titular, Corpus, en fin, nuestro padre San Agustín, San Lorenzo, en fin, en las fiestas importantes, es donde esas misas, y por ser comunidad religiosa, pues siempre son solemnes en cuanto celebrantes, 20, 30, es decir, que en esos momentos nos reunamos. En muchas catedrales, especialmente españolas, al trasladarse el coro, porque ese es el origen, lo que hemos dicho, de la cátedra adosada al ábside y rodeada de poligonal o semicircular, donde se sentaba, en el caso de la catedral, el cabildo. Entonces, cuando en España, por reformas, por atractivos litúrgicos, por una cosa, Padre Jaime, de atraer al pueblo, pues se, litúrgicamente puede que fuese un disparate. Desde el punto de vista artístico, generó unas piezas bellísimas que ahora tienen un problema. Después de la reforma litúrgica del Vaticano II, se separó, se trasladó el coro desde ese lugar y se puso en el centro de la nave central. Son unos relieves, casi siempre altos o por lo menos medios relieves, en la mayoría, o en esa mayoría, en el color de la madera, en algún caso concreto policromados, de una belleza artística impresionante. Pero claro, la pieza del coro ocupando buena parte de la nave central es poco litúrgico porque es poco visual, de tal forma que la celebración se ve constreñida entre el coro y la verja. La mayoría tiene el presbiterio rodeado por verjas de hierro, de bronce impresionantes, y entonces es pequeñito. ¿Qué se ha hecho en algunas catedrales? Por supuesto, el criterio de Bellas Artes de España, los coros son intocables, de lugar ni trasladables. En aquella época, hace 50, 60 años, anterior al concilio, de dos o tres catedrales se pudo quitar y poner nuevamente en el presbiterio o en el museo, pues se ha hecho eso, pero la inmensa mayoría intocables. Pienso en dos soluciones que lo pueden ver en internet, en la catedral de Toledo. Entonces, ¿qué se ha hecho en muchos de estos sitios? Pues tener que poner pantallas de televisión para que las grandes celebraciones, el pueblo asista al culto, a la celebración, pues por lo que está viendo de las cámaras. Entonces, esto ha sido así. En otro caso, diferente, en Sevilla, un retablo monumental de cinco calles. Entonces, salvo alguna fiesta, y ya el anterior cardenal de Sevilla o el actual arzobispo, muy puntual, que se haga la celebración en ese lugar, pienso un poco en el Día del Corpus, porque está lo que se llama en España la tradición, y sobre todo en el caso de Sevilla, no solo Sevilla, el privilegio que tiene de que los seises son los niños que bailan delante del Santísimo, niños pequeños. El Día de la Inmaculada, el Día del Corpus y, por una tradición que ahora no me puedo debatir, los tres días anteriores a Cuaresma, que es cuando el calendario antiguo, no me meto como lo hagan en otros sitios, se celebraba el carnaval. Oiga, es que la catedral está en favor del carnaval. No está a favor del carnaval. Lo que ocurre es que la tradición era el desagravio por las ofensas que se podía recibir. Tener expuesto lunes en el carnaval tradicional era domingo, lunes y martes. Al día siguiente, miércoles. Por eso cambia. La sociedad cambia el culto. Entonces, los días tradicionales del baile de los seises es el carnaval, la Inmaculada y el Corpus. ¿Qué se ha hecho en Sevilla? En la nave del crucero, inmensa, se ha puesto en un, mirando al altar mayor, en la parte de la izquierda, un altar de plata indiana, monumental, que era
el monumento del Día del Corpus. Por tanto, solo se montaba para el monumento, la adoración de los oficios del jueves hasta el Viernes Santo. Entonces, se ha dejado tiempo, eso lo hizo Monseñor Amigo, decidió con el cabildo, pues, de dejarlo instalado de forma permanente y dar rango de altar mayor para las celebraciones normales de los domingos, de fiestas importantes, y ya no hay reja, el pueblo de la nave del crucero es bastante grande, pues casi como la nave, cualquiera de las naves de la catedral de aquí, por lo tanto, cabe mucha gente. Son soluciones que se han tenido que ir buscando entre adaptar sin tocar, porque era intocable, determinados monumentos y buscar una adaptación litúrgica lo menos agresiva, lo menos ofensiva, pero así se ha hecho. Ese concepto de preeminencia de la dignidad episcopal aneja a la imagen simbólica de la catedral está recogido desde antiguo en la liturgia. Por ejemplo, en la ceremonia de la intronización de la ordenación de los obispos, que casi siempre se hacía en un signo bonito y como complemento de la consagración, en versión antigua, ordenación episcopal actual, después de haber recibido y haber terminado la ordenación, es decir, este sacerdote ya es obispo, ya es pastor. Pues sí, simbólicamente, hoy diríamos en la vida civil, toma de posesión. ¿Cómo se tomaba posesión? Llevándole, conduciéndole a la cátedra, para que desde allí, el obispo consagrante principal, para que desde allí ya está dirigiéndose a sus fieles y sus fieles están viendo al nuevo pastor. El pontificado romano actual prescribe que si el nuevo obispo es ordenado en su iglesia propia, después de recibir las insignias pontificales, sea conducido solemnemente por el obispo ordenante a la cátedra e invitarle a sentarse en ella, que es la forma visible de tomar posesión simbólica de la diócesis, para la que se le ha dado jurisdicción ordinaria y que los fieles lo vean como decíamos. Esto canónicamente tiene la transmisión documental de la firma de documentos, pero bueno, una cosa diríamos que es lo jurídico y otra cosa que es jurídico canónico y otra cosa es lo visible para que se vea. Me alegro que haya salido esto. Es que si hay una cátedra visible y clara, es la de Bernini, que no en vano está en el ábside de la Basílica de San Pedro y que claro, el arte, claro, lo podría haber dicho ayer en el tema de los delegados de patrimonio, es que no hace falta casi hablar. Si se está viendo lo que significa, lo que es eso, ahí es la cátedra. Eso para hablar un montón de tiempo. La cátedra del Vicario de Cristo, la cátedra del Romano Pontífice, bueno, esto es del Románico, y luego la cátedra sostenida sobre los cuatro padres de la Iglesia Occidental. Es decir, que el Papa se está sentando sobre sólidas columnas de doctrina. Pero claro, ustedes han venido aquí a escuchar otra cosa y yo no me puedo emocionar y hablar de lo que significa la cátedra y lo que significa los símbolos que eso tiene. Aquí, en el ábside bellísimo de Santa María del Tagul, del Románico de Catalán, de Barcelona, debajo, eso está en la semiesfera y debajo es donde está la cátedra. Pero ojo, no lo he puesto aquí por imagen bella, que lo es, sino cómo se representa a Cristo sentado en la cátedra. Sabemos que Cristo enseñó por los caminos de Galilea y nada de eso en cuanto a lujo, pero me refiero a belleza. Pero sin embargo, el pueblo tenía la visión y nos habrá salido, no sé, las imágenes que quedan, cómo se ha representado de que a veces nos recuerda que se sentó y enseñaba a sus discípulos, no solamente por la fatiga del camino, que podía ser, sino por ese sentido de apacibilidad, de estamos en una, entre amigos, en zona coloquial, uno de pie parece que es más maestro académico y en cambio sentado
es una cosa más asequible. Hay tradiciones de lugares donde, para el caso de los obispos, el no tener la homilía de pie, que podría parecer más desde el punto de vista académico y profesoral, sino sentado en la cátedra, por volver a unir con el símbolo. Y lo que significa es que como pastor estoy enseñando. Por conexión con eso, en muchos lugares también el párroco se dirige sentado en la homilía. Esto tiene el peligro, y lo decía antes en plan un poco crítico y que se olvidadito con él, con el padre Jaime, que al estar sentado puede sentir la tentación de alargarse más de la cuenta. Y si encima hiciese una bella y interesante homilía, chapó. Pero generalmente abusan del pueblo que no puede levantar la mano y decir basta ya, y tiene que soportar, pero no me quiero meter con los obispos, algo con los párrocos o con el sacerdote normal. Entonces, claro, estoy cómodo, pero bueno, pues unos minutos más no tiene nada que ver. Claro, todo lo que van a seguir viendo ahora es toda la iconografía románica, bizantina, etcétera, es que representa ese símbolo que es la realidad. No tiene nada que ver, pero por utilizar otro símbolo tan repetido en la iconografía, de que el pastor, Jesucristo, pastor de las ovejas, el buen pastor. ¿Esto cómo se representa? Y es de la poca iconografía que había o que ha quedado en las catacumbas, el moscóforo, el pastor que se pone sobre la cabeza y los hombros a la oveja. Que esta es la imagen real del mundo de la ganadería. Eso es lo que hace el pastor cuando está lesionada o... Y eso es lo que representa que hacía el pastor con, simbólicamente, por supuesto, con las ovejas del pueblo. Bueno, hay algunos lugares donde se ha mantenido, y como el obispo, aunque no esté unida, que creo que es de la Catedral de Palermo, bellísima, por los mosaicos, que está separado y está en la ceremonia, creo que habrá salido yo de aquí, no lo veo bien, pero creo que la seleccioné. Donde está el obispo dirigiéndose en una ceremonia desde la cátedra, casi a mitad de cátedra universitaria y cátedra episcopal, porque no está en el presbiterio, sino que está en un lateral. Pero eso es un poco la servidumbre que hay en determinados lugares con los monumentos históricos que hay. Bueno, aquí tienen un grabado no muy antiguo, ahí vemos, en la enseñanza real de Cristo sentado a sus discípulos unos y un poco pueblo que hay rodeado, apóstoles y discípulos. Y luego ya para ir anunciando el fin, porque también el concepto es de cátedra por lugar iniciado para enseñar, me refiero a otros tipos de enseñanza, pero se ha utilizado la cátedra como sede, es... bueno, como decía antes, una cátedra especial para rematar la de Bernini del Vaticano por lo que tiene de símbolo de vicario de Jesucristo, eso ya que les he dicho, nada. Y de alguna forma, de ahí viene la alusión, desde el punto de vista jurídico, de derecho internacional, de que donde está la sede del titular de la Iglesia, no nos vamos ahora a discutir la cátedra del Papa como obispo de Roma y la cátedra del Papa como Papa, porque bueno, esto es filológico, litúrgico y artístico. Da lo mismo San Juan de la Basílica de San Juan de Jerusalén, San Juan, como la Basílica de San Pedro. Pero para que veamos, como símbolo de dónde está el Papa, ese espacio físico va a recibir el nombre y ahí la Santa Sede. Otra cosa sería, que no conviene por lo menos tener en cuenta, con los pactos de Letrán de 1929, después de la pérdida del poder pontificio o de la unificación italiana, se quiere reservar, y fue un acierto, reservar un espacio físico pequeñito, en la ciudad del Vaticano es mínima,
pero de alguna forma representa físicamente, jurídicamente, internacionalmente, que el Papa reside en un territorio, en un Estado independiente. De estar, claro, esto ya sería otro tipo de debate, de estar en territorio italiano, el Papa se sentiría o se habría sentido de alguna forma independiente. Y por poner un ejemplo, a mis alumnos de derecho, no hay problema en el de la policía, pero, ojo, la policía italiana es policía italiana, no es policía de la Santa Sede. Otra cosa es que haya acuerdos, se le permita el paso, pidiendo para un caso de emergencia, asunto en que necesita el apoyo. Pero también, para que vean simbólicamente, la Santa Sede, lo que viene por lo de sede, a unirse aquí. Y por último, que todavía casi nos va a dar tiempo, bueno, por supuesto, a terminar, y ustedes saben, está, les decía, no tiene nada que ver, pero como sede, como lugar desde donde se enseña, está la cátedra universitaria, que la da Freya, y de la aparición de las universidades, de ahí va a venir, del mundo eclesiástico, así como el mundo de la Iglesia tomó un montón de terminología civil del Imperio Romano, porque no olvidemos que cuando nace Jesús, nace siendo un territorio del Imperio Romano, y los apóstoles se mueven como súbditos, San Pablo, que apela al César, o al emperador, que se mueven dentro, por lo tanto, bajo los límites del Imperio Romano. Y la Iglesia toma nombre, la Iglesia naciente, en su estructura y configuración externa del mundo romano. Luego, la Iglesia ha sostenido, a través del tiempo, y ha servido para generar terminología adaptada a otro mundo civil. Les decía que conviene recordar que desde que surgen las universidades en la Edad Media, se toma al... primero lo digo al revés. Hoy que decimos profesores, no. En la Edad Media, quien ocupa la cátedra universitaria es el maestro. Porque es el que sabe. Es el que enseña con autoridad. Pues, y era un título que luego las órdenes religiosas, mendicantes, medievales, va a utilizar un título propio. Por supuesto, sigue existiendo la titulación académica de bachiller, licenciado, doctor, pero dentro de las órdenes mendicantes, dominicos, franciscanos, agustinos, mercedarios, carmelitas, unitarios, al que llevaba determinados años enseñando en sus respectivos colegios, no colegios de enseñanza ahora, sino seminarios. Se les daba el título de maestro, maestro en teología, lógicamente, el título más preciado, o maestro en Sagrada Escritura, o maestro en teología moral, porque enseña con autoridad, autoridad en este caso, con conocimientos. De ahí va a venir un debate a partir del liberalismo del siglo XIX, pero yo por enseñarles o por pretender que se queden ya con otras nociones, que es un debate muy traído hoy día en la Universidad Mundial. Libertad de cátedra. ¿Qué es y qué se entiende en las relaciones civiles de los respectivos estados en las leyes de educación de libertad de cátedra? El maestro, el profesor, el catedrático, el doctor, bueno, ahí viene a decir, de cátedra el que regento titular es un catedrático. Libertad de cátedra, que se pretende, y casi recogido en toda la legislación civil, que el profesor, el catedrático, tiene libertad total para enseñar y enfocar sus enseñanzas en la universidad. Ojo, no me meto con el tema de universidad pontificia, que tiene otra legislación. Y eso abriría otro debate. En la universidad civil, está reconocido por los estados que el profesor tiene libertad para enseñar y enfocar, quiero decir, la materia con los matices que quiera. En aquellas universidades donde son de la Iglesia o están regentadas por la Iglesia, o la Iglesia da el título, la primera condición es que usted se tiene que adaptar al pensamiento de la Iglesia. Libertad, por lo tanto, de cátedra limitada, porque este centro tiene esas condiciones y tiene esos requisitos. Usted no viene aquí engañado,
usted viene a esta universidad y a esta cátedra que tiene unos requisitos previos. Bueno, pero a mí lo que me interesa es que si les ha quedado una noción de lo que es catedral y lo que es cátedra como sede del obispo, pues hemos avanzado mucho y me alegro que haya sabido transmitir el mensaje. Muchas gracias. A la disputa del sacramento, digo lo de menos en este caso, es que ver a los doctores discutiendo un tema muy clásico en el Renacimiento, pero sobre o debajo Jesucristo sentado en la cátedra. Y creo que sí era la final. Muy bien, pues le damos un fuerte aplauso tanto a Carlos Javier como al padre Jaime.